¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Yo soy Lekpe Kim y estamos empezando a jugar el DLC de Among the Sleep. Como ustedes saben, salió hace poco, no tiene mucho. Y bueno, aquí nos da una pequeña advertencia la computadora y nos dice que tenemos que acabar primero el modo historia para después desbloquear el DLC. Pero realmente es que más bien te dicen que pues te vas a spoilerear si es que no has acabado la historia principal. Pero bueno, como bien sabemos, pues ya la acabamos. Solamente que la acabé en otra computadora. Entonces no sé cómo. Como que no se pasan los datos. O realmente no sé bien qué es lo que pasa. Pero no se guardan los datos así tal cual. Así que bueno, simplemente vamos a darle esta situación. Vamos a ver qué tal nos va. Y espero que nos vaya bien. Realmente no sé muy bien de qué vaya a tratar. Solamente sé que es el prólogo. Entonces vamos a ver qué tal. También lo voy a tratar de jugar con control. Porque bueno, esta vez lo quiero jugar con control y ya está. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ok, estamos como en la noche. Estamos como en nieve o algo así. Que vamos a gatear, que es mucho más rápido. Ahora, no sé si realmente esto es mucho después de lo que pasamos o unos días después. Realmente no sé. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, hay bastante nieve. Bueno, al parecer estamos en un cuarto distinto. Que mal no recuerdo, nosotros teníamos otro cuarto. Ok, un búho peluche. ¿Te puedo tomar? Bueno, estamos como en otro cuarto. Realmente es que este no es el que teníamos antes. Además de que es mucho más pequeño que el otro. Realmente no sé si estamos en casa de papá. Que bueno, si no recuerdan, el final se trató básicamente. Obviamente, pues digo, si estás viendo esto es porque probablemente ya hayas visto la demás campaña. Si no la has visto, te voy a spoilerar ahorita mismo. Así que yo te recomiendo que vayas y cheques mis videos de Among the Sleep. Te lo dejo por aquí abajo para que no te desgastes buscándolos. Entonces, bueno, al final básicamente se trató. Oh, miren, ya se quitó toda la nieve. Ok. El final se trató de que, pues básicamente el monstruo era nuestra mamá. Era quien nos maltrataba, o más bien quien no nos ponía la atención debida como sus hijos que somos. Entonces, eso es básicamente de lo que se trata. Y bueno, pues al final llega nuestro papá y como que nos rescata de ella. Pero pues no sé, porque aquí ya estamos en otra casa, así que supongo que es la casa del papá. Lo que no entiendo es por qué me siguen dejando sola. O sea, realmente es que no tienen compasión por mí. Oh, oh. ¿Lo vieron? Ay, no. No, por favor. No quiero salir.
Ok, bueno, pues ya vemos que aquí no hay nada. Okay, vamos a continuar. Oh, Dios mío. Ok, aquí hay bastante niebla de nuevo. Ok, ahí hay una ventana. O sea, como que los peluches me están pidiendo ayuda, ¿no? Otra ventana. Espérame, aquí ya me puse de nervios. O sea, a pesar de que sé que es la mamá, en serio me da todavía mucho miedo. Es que es una mamá enojada, sí da miedo. O sea, sí da miedo, no sé la de ustedes, pero la mía sí. Okay. Upsi, dupsi. Corre. Ocúltate. Okay. Perdón, mami. ¿Para qué me dejas solito? Y aparte ni siquiera la pijama me han cambiado desde el primer juego. No puedo creerlo. Mami no me cuida. Ah, mira. Thank you. De nada. En la madre. ¡Uy, ahí estaba! ¡Uy, ahí estaba! Estás. No lo veas. Okay, aquí qué tengo que hacer.
¿Vieron? ¡Ay, Dios mío! Ok. Ok, aquí está el juguete. Pero no sé qué es lo que tengo que usar ahora. Ok, ahí está. Claro. Esperen, esperen, que no sé cómo abrir el inventario. ¡Ay! ¡Escóndete! A ver, esperen, necesito ver cómo se abre el inventario. Ok, 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 ya vi cómo, amiguis, ya vi cómo. A ver. Happy, please. More happy. Cállate ya, muñequito, me das miedo. Son unas caricaturas, ¿ya vieron? O sea, básicamente los papás son unos descuidados de primera instancia, amigues. Los dos son malos, pero ¿por qué? ¿Por qué me tratan tan mal? ¿Por qué son tan malos conmigo? Pues bueno, amigues, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de Among the Sleep DLC. No sé cuánto vaya a durar realmente, por lo que veo es que tengo que rescatar cada uno de los muñecos que están en los cuartos. Eso está ahora lo que me plantea el juego, así que tengo que tener cuidado también con el monstruo, que en realidad ya no sé si es la mamá o el papá, o en realidad si es un monstruo. Así que bueno, si te gusta no olvides dejar tu super like y nos vemos. Adiós.